Hola, hola, ¿qué tal amigas? Yo soy Jeffy Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. El día de hoy les traje un video que me emociona mucho ya que quise hacer un experimento secando mis uñas en gel con los rayos del sol. Así que si ustedes quieren ver si funciona, si lo pueden hacer en sus casas, continúen viendo el video del día de hoy. Bueno, amigas, voy a hacer este experimento en esta manito de práctica, así que ya tengo mis uñas completamente preparadas para agregar el esmalte semipermanente. Lo primero que voy a hacer es poner esta base que es para esmalte semipermanente. La verdad, yo creo que este video lo han hecho varias personas. La verdad, no he visto en internet, no he visto videos. Simplemente se me ocurrió la idea, me generó la intriga y quise venir y hacerlo grabándolo de una vez para ver si funciona o no. Vamos a ver qué tanto me puedo sorprender. Lo que hice fue poner la mano en los rayos directos del sol. Obviamente no podemos aplicar el esmalte con los rayos directos porque se nos va a dañar la brocha, se nos seca y eso no es lo que queremos. Entonces puse la manito unos minutos directamente en el sol y así lo pasé nuevamente a la sombra. Vi que se secó completamente, pero entonces ¿qué pasa si el esmalte es de color, que es un poco más consistente? Pues miren que se secó súper bien y el esmalte se deja trabajar muy bien, no quedó con grumos, lo que quiere decir que quedó bien seco. E incluso si ustedes les queda con grumitos, pueden dejarlo unos minuticos más. Yo lo dejé de 2 a 4 minutos en cada capita que fui aplicando para que se secara muy muy bien. Y es muy importante que los rayos del sol estén potentes. Aquí les estoy mostrando, la verdad que estoy en rayos directos del sol. Me salí para mi balcón para poderles grabar aquí el video donde daban los rayos así directos. Eso me parece algo como muy chévere, muy práctico, por si de pronto no tenemos una lámpara en casa, es para que salgamos de apuros. Y miren que no utilicé ningún tipo de lámpara. Entonces miren que estoy fascinada porque se secó muy 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 bien el esmalte, no me unta el dedito y como les digo, no quedaron grumos. Le di una segunda capa y quedó completamente cubierto y muy seco. Aquí incluso le voy a aplicar este efecto para que ustedes vean que tan bien seco quedó, que puedo pasar mi dedito con el efecto sobre las uñas y no pasa absolutamente nada como debe ser cuando lo hacemos en una lámpara. Entonces le apliqué este efecto y obviamente también tengo que darle una capa de top coat, de finalizador, para que queden completamente listas estas uñas que, wow, me sorprende muchísimo que sí se puedan hacer así en el sol. Esto les va a ayudar a muchas de ustedes, les va a facilitar de pronto hacérselas en casa, si lo pueden hacer en algún momento. En todas partes les mostré que en serio era con los rayitos del sol. Por último, lo que hice fue limpiarlo con el gel cleanser. Y listo, así es como quedan listas estas uñas que sequé con los rayos del sol, con absolutamente nada más. Simplemente tienen que fijarse que entre capa y capa queden muy sequitas las uñas para que no tengan ningún error. Así quedan terminadas. ¿Qué les parece? Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya lo habían hecho, si les parece obvio y todo lo lindo que quieran dejar. Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que estemos súper en contacto y nos vemos en un próximo video que se fue súper rápido. Hasta la próxima. Les mando muchos besos.